Bueno, acá estamos con Refirmar, como siempre, con ustedes, los instaladores y todos aquellos que nos siguen en YouTube. Bueno, acá tenemos un típico caso que yo, como le decía a los alumnos y a todos y a otras personas, que cuando el equipo está mal instalado, la garantía no se va a hacer cargo. Acá tenemos dos puntos fundamentales, que quedó una tuerca floja, una pestaña mal hecha y perdió el gas. Cuando hay fuga de gas, la garantía no se hace cargo del aire acondicionado. Después, otro problema que hubo acá es que BGH son 3 metros de caño, ¿sí? Acá el hombre le puso, el instalador que instaló este aire, le puso 1,5 metros, o sea, la mitad. No cubre la garantía. Tiene que tener los 3 metros de caño que exige en el manual, está escrito. Ya determinamos el trabajo, ¿sí? Y está funcionando perfecto. Se solucionaron todos los problemas que tenía, ¿sí? Y ahora está enfriando bien. Para que ustedes vean, acá está. Y acá pusieron un puntito que no estoy de acuerdo, que es el puntito que los caños con las tuercas quedaron dentro de la pared. Ese puntito es discutible, no tiene nada que ver con la garantía. Pero sí, los otros dos puntos, la fuga de gas obviamente no cubre la garantía, y el tema del 1,5 metros de caño está bien porque es lo que pide el fabricante, ¿sí? Para compensar las presiones. Entonces, eso está bien, pero lo de las tuerquitas adentro es para agregarle acá al cliente, para que quede el cliente conforme. María, para que quede conforme, digamos, con un puntito más, cosa. Pero lo demás está bien. O sea, si yo fuera garantía y vengo a ver este aire, si bien la parte eléctrica vemos que está bien hecha, pero la parte mecánica tuvo un error bastante grave, que es cuando queda con fuga por una pestaña mal hecha. ¿Sí? Así que bueno, como siempre, a Refirmar, para que ustedes hagan buen trabajo, tanto los alumnos como aquellos que me siguen, hay que hacer bien las cosas, hay que hacer vacío. El 410, este es un 410, hay que hacerle vacío bien, porque si no tampoco el equipo queda funcionando bien. Yo le pregunté a María, pobre María no sabía si le había hecho vacío, pero seguramente como está instalado la parte mecánica, nos damos cuenta que no creo que tenga vacío. Bueno, como siempre, a Refirmar con ustedes. Hasta el próximo video.